Buenos días, mi gente. Aquí les muestro la casa donde mi novio me sacó a vivir. Mira qué lindo. Bueno, más tarde les muestro cada una de las partes. Pues ya me despido. Muchas gracias por ver. Chao. Pues mi amor, mira, ve. Desde hoy este va a ser nuestro nidito de amor. Entonces ven para mostrarte la casa para ver qué tal te parece, ¿sí? Sí, mi amor, ven. Vamos. Qué linda. Bueno, mi amor, mira, ya te diste cuenta, esa es la antesala, este es el comedor. Mira, mi vida, ve. Esta es la cocina, mi amor. Allá afuera queda el patio. Aquí, mi vida, es donde me vas a preparar esos platillos que tanto me gustan, mi vida. ¿Perdón? ¿Cómo así que te voy a preparar esos platillos favoritos que a ti te gustan? Pues, mi amor, mi vida. Ya desde hoy eres mi mujer, ya de hoy tienes que atenderme, porque tú sabes que yo soy el que estoy trabajando, me tienes que prepararme la comida, el desayuno, el almuerzo. Eso sí, mi amor, te tienes que parar temprano a prepararme el desayuno, porque yo salgo de aquí a las 5 de la mañana, o sea que a las 4 tienes que estar despierta para que me vayas preparando la comida, porque no se me haga tarde. Y allá eso, queda el lavadero, mi amor, ahí es donde me va a lavar la ropita del trabajo y eso, ¿viste, mi amor? ¿Cómo así, Ever? O sea, tú me trajiste, pretendiste traerme aquí a que yo te hiciera todo eso, a cocinarte, a lavarte. Si tú quieres a alguien que te haga eso, pues mijo, contrata a alguien, porque esta no va a ser. Óyelo. Pero mi amor, si tú eres mi mujer, ¿qué? ¿Cómo así que contrata una persona, mi amor? Claro, porque yo no voy a hacer eso. Tú sabes muy bien que a mí mi mamá me hacía todo en mi casa. Si tú pretendes tenerme a mí como sirvienta, mijito, me vas diciendo, porque voy agarrando mis coroticos y me voy. Óyelo. Pero mi amor, ¿cómo así? No. Mi vida, mira, estás malinterpretando las cosas. No es que te tenga a ti como sirvienta, pero que eso es la ley de la vida, mi amor. Mira, si tú te metes a vivir con alguien, mi vida, tú tienes que atenderlo. O bueno, si tú no quieres hacer nada en la casa, pues mi vida, te propongo algo. Te consigues un trabajo y entre los dos le pagamos a alguien para que él nos atienda a los dos, mi vida. Claro que no, yo no nací ni para hacer oficio ni para trabajar, óyelo. Pero entonces, Luisa, O sea, que tu mamá en tu casa no te enseñó que en el momento que te ibas a vivir, a meter a vivir con alguien, tenías que atenderlo. Claro que no, mi. O sea, Luisa, tú lo que me estás queriendo decir a mí, que si tú vas a vivir conmigo, yo te tengo que buscar una sirvienta. Pues claro, mi hijo. Ay, Dios mío, Luisa, no lo puedo creer, Mira, Luisa, algo sí te voy a decir, mija. Yo te quiero mucho y te amo. Pero si tú no me vas a colaborar en la casa, entonces ¿para qué aceptaste vivir conmigo, Pues claro, para que me tengas como una reina, mi amor, ¿para qué más? Yo me merezco que me mantengan, que me hagan todo lo que yo quiero. O sea, que tú no estás buscando un marido, tú lo que estás buscando es un esclavo y un pendejo. Mira, Luisa, ¿sabes qué, mi amor? Mira, ve, lo siento mucho, mi vida, pero yo creo que irte a buscar a tu casa fue un error. Mira, yo creo que usted tiene que seguir viviendo con su mamá la mantenga, que su mamá le siga dando todo, pero esta relación no va. Así que me haces favor, mi vida, y te me vas de la casa. ¡Te me vas! Pero que se pierde. Uy, sí, lo que me pierdo. Mira eso, Una mujer floja. Dios mío, yo no sé esta clase de madres hoy en día qué es lo que le están enseñando a las hijas, Que yo tengo que buscarle sirvienta y tengo que mantenerle y hacerle todo. Ay, Dios mío. Bueno, para todo hay su gente que se consiga su pendejo, pero yo no soy. Voy a ganar esto y que me voy a quedar aquí como una sirvienta. Yo voy a esperar un hombre que me dé todo lo que yo me merezco, porque esta belleza no me la voy a acabar así porque sí.